Hola, la familia, ¿cómo están? Bueno, les cuento que les doy la bienvenida aquí a ustedes a un programa más de Vivo Hoy en su segunda casa, que es el canal de Tele Envigado. Les cuento que, como siempre, vengo acompañada y el día de hoy estoy aquí con Camila, que nos está acompañando el día de hoy en las entrevistas. Pero bueno, Cami, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, Angélica, muchas gracias y muy feliz de estar aquí, sobre todo porque hoy tenemos invitados súper, súper que nos van a estar enseñando sobre una experiencia nueva. En el día de hoy tenemos a Eduardo. Eduardo, ¿cómo te sientes el día de hoy? Muy bien, gracias por la pregunta, gracias por esta invitación en esta gran familia. Para mí es muy, muy honroso poder compartir un poquito de mi don en este espacio. Así es. Bueno, Eduardo, cuéntanos un poquito, ¿te dedicas a algo totalmente distinto al mundo de la mediunidad o te dedicas netamente a esto? Todo el tiempo, 24/7, estoy conectado con el mundo espiritual, conectado con la mediunidad, hacer canalizaciones y orientar personas todo el tiempo. Qué bien, Eduardo. ¿Y a qué edad te diste cuenta de dónde salió tu don? A los 13 años, alrededor de los 13 años, mi familia tiene mucha sensibilidad, el don también viene de la familia, entonces desde muy pequeño ya tenía como esa conexión, pero a los 13 años es donde empiezo a tener experiencias. ¿Y cómo fue esa experiencia a tus 13 años que tú dijeras, uy, tengo también lo de mi familia? Mira, es algo particular porque veía cosas que otras personas no veían. Entonces es como algo diferente, empiezas a indagar si es algo de los ojos, si es algo sugestivo o algo de tu mente o algo así, pero realmente empezaba a ver apariciones y también a tener partes oníricas, lo que significa sueños lúcidos con seres que ya habían fallecido, y ahí empecé a entender que la información que me entregaban era totalmente real y que tenía mucho sentido para las personas a quienes les compartía esa información. Okay, sería súper, digámoslo así, que le abrieras como un poco más de contexto de pronto a los televidentes que no saben, digámoslo así, que es un médium. Un médium es la persona que tiene la capacidad de conectarse con mundos etéricos, con seres que ya fallecieron, seres que ya no hacen parte de este plano físico, pero como energía siguen comunicando, transmitiendo información o emociones. Así es. Súper bueno. Y cuéntanos, Eduardo, ¿cuál ha sido esa experiencia que te ha marcado en todo tu desempeño? Digamos que todas las historias y las experiencias que he tenido me generan un impacto muy fuerte, pero una de las historias que, digamos, recuerdo, una sesión que tuve con una familia, una señora, ella venía a saber de uno de sus hijos. Cuando empiezo a conectarme con ese ser fallecido me trae a otro hijo, y a otro hijo, y en total fueron 4 hijos que la señora había perdido. Uy. Y ella solo quería saber de uno, pero todos murieron en un accidente de tránsito. Entonces me marcó mucho porque esa señora, dentro de esa canalización, esa conexión, supo de todos sus hijos de una manera muy fuerte y digamos muy dolorosa para ella esa pérdida. Así es, y de pronto pues ya digámoslo así que tú has tenido clientes y has tenido esa experiencia, ¿ha habido algún momento que tú digas no, tu situación no la puedo trabajar por X o Y motivo, o no te ha pasado? La verdad, hasta ahorita por fortuna no ha sucedido, no está exento que eso pueda llegar a pasar, pero en su generalidad siempre hay un mensaje, siempre hay una respuesta de un ser fallecido o de unos guías espirituales con los que también me conecto. Wow. Súper bueno. Y cuéntanos, ¿dónde tienes tu sede o de pronto dónde podemos contactarnos para así tener citas contigo y saber sobre nuestros familiares? Yo estoy ubicado en Laureles, aquí en la ciudad de Medellín. Ahí tengo mi consultorio, todo es a través de una agenda, un espacio que se solicita con anterioridad, que es redundante, pero es con un espacio ya separado, y ahí en Laureles es donde yo me ubico realmente. Ok, te pregunto, si supongamos yo llego a visitar a un médium y ese médium me da como su punto de vista, o digámoslo así, lo que le dijeron las personas fallecidas por lo que yo quise consultar, pero yo dije no estoy segura y quiero consultar contigo, ¿me darían como la misma respuesta o cómo puedo, digámoslo así, yo identificar que lo que tú me estás diciendo sí es real? Porque sabemos, pues digámoslo así, que hay personas que se hacen pasar por médiums y pues suelen mentir, entonces yo cómo puedo identificar que tú sí eres una persona que habla con la verdad. Bueno, ahí hay dos puntos muy importantes. Cuando hablamos de conectar con esa verdad, estamos hablando de el médium real te va a conectar con información que únicamente
tú y el ser fallecido conocen o que desde el proceso familiar se vivió. Normalmente empiezo a narrar parte de la forma de la muerte, detalles, fechas, nombres en muchas oportunidades que los espíritus me dan. Entonces es información que solo tú puedes corroborar y que ahí es donde yo digo, los espíritus también viven tu vida a través de tus ojos. Ahí vas a dar, digamos, más conocimiento que es real. No solo te van a decir, él está bien, o encontró luz, o lo veo rodeado de luz. No, realmente te van a información muy exacta desde el momento de la muerte. Ese es uno de los puntos. Cuando hablamos de conectar con varios mediums, todos conectamos de manera diferente. Hay unos más empáticos, hay otros más auditivos. En mi caso es una conexión psíquica telepática, que es donde yo recibo información de manera mental. Y de una u otra forma empiezo en algunos a escucharlos, otros los veo, la parte de la telequinesis, que también es manifestar energía corpórea o materializarla, y ahí es donde empiezo a sentir o dolores o lo que la persona o el ser fallecido ya sintió. Entonces, tal vez la información que yo te entregue es muy diferente a la que otro médium te entregue, porque todos tenemos una conexión diferente, dones desarrollados diferentes, un trayecto diferente. Entonces, no necesariamente puede ser la misma. Hay cosas que pueden ser un poco similares, pero la información puede ser muy, muy diferente. Ok. Eduardo, y al yo abrir ese panel, ¿cierto? Al conectarme yo con mi ser querido que ya falleció, después de la consulta, ¿ellos pueden seguir contactándose conmigo o solamente por tu medio? Ellos siempre nos entregan información, siempre. Y como mencionaba hace unos minutos atrás, ellos viven tu vida a través de tus propios ojos. Entonces, digamos que cuando llegan a mí estos espíritus y los consultantes, se abre como la puerta, pero realmente ellos siempre tienen la ventanita abierta con las personas, siempre. Y cuando tú quieres conectarte con tu ser fallecido, simplemente basta con hablarlo, tenerlo en tus oraciones, en meditaciones, en conversaciones familiares, que es muy importante, pero no siempre necesitas de un médium para comunicarte con tu ser fallecido. Tal vez ellos te escuchan, pero tú no los puedes escuchar de la misma forma que lo hace un medium. Okay. Tú ahorita decías que todo esto empezó, digámoslo así, como desde los 13 años, pero ¿desde qué época exactamente o un rango empezaste, digámoslo así, a dar ya consultas? Ya llevo alrededor de 10 años consultando, atendiendo. Son picos, 13 años, luego saltamos a los 16 años y cuando ya empezamos como a hablar de una atención a un público, estamos hablando de los 21 años de edad. Okay. ¿Apuntas, pues ahorita que acabas de mencionar público, apuntas a cualquier persona, digámoslo así, o cliente que se venga a tu consulta o tú tienes algunos requisitos para poder tratar con ellos? Realmente es muy abierto. Yo creo que para la conexión espiritual, para sanar, no hay un rango, no hay algo seleccionado, todos vinimos a entender, creo que todos de cierta manera tenemos conocimiento de lo que es la energía, tenemos algún ser cercano, fallecido, entonces es muy abierto, muy amplio el canal de conexión, entonces no hay limitación ahí, la verdad. Okay. Eduardo, ¿y nos puedes contar un poquito cómo es ese medio de conexión en tu labor? ¿El medio? Sí, o sea, ¿cómo conectas con nuestros seres queridos? ¿Nos puedes contar un poquito sobre eso? Mira, cuando yo conecto, muchas veces es de manera innata, es natural. Empiezo a percibir información, como cuando las tengo a ustedes sentadas al lado, a veces empiezo a recibir información de las personas y en algunos momentos simplemente basta con compartir y decir, mira, veo esto o pasa algo, o como en este momento yo te puedo decir, mira, hay una figura masculina al lado tuyo, hay un espíritu que está al lado tuyo y que tal vez te quiera dar algún mensaje y que empiezo a dar detalles que a ti te pueda empezar a resonar o saber quién es. Y en la mayoría de los casos viene la persona, me da un nombre, fecha de fallecimiento, que es donde yo me conecto y tengo como más centrada la energía. Ahí empiezo yo a percibir, como mencionaba ahorita, escucho, mi cuerpo me lo dice, algunos espíritus los veo, no todos, pero algunos los tengo desde la capacidad visual, pero ellos me empiezan simplemente a sentir, mi cuerpo empieza como a vibrar de una manera diferente, es como cuando hablamos de sentir como un pequeño desespero o algo así, digo, algo me pasa, tengo que hablar, pero esa es la sensación real. O sea, que se puede decir que tú logras como identificar entre una multitud de gente quién es una persona fallecida o quién no, debido a lo que acabas de explicar.
Totalmente, totalmente. Y me parece muy, muy bonito que lo menciones, porque cuando era niño precisamente no tenía esa identidad. Okay. A veces veía personas y decía, están como a blanco y negro, por llamarlo. Y yo decía, pero ¿por qué todo mundo pasa al lado de esa persona y no lo saluda? Me pasó muchas veces. Pasaba muchas veces cuando estaba pequeño y le decía a mi hermana o a mi madre, ven esa señora ya. Y ellas decían, ahí no hay nadie, o sea, ¿tú por qué estás viendo? Yo decía, sí, ahí hay una señora, ¿cómo no la ven? Desde esa parte empecé a entender que lo que mi cuerpo me decía, que era sentir frío, una de las temperaturas de pronto que cambiaba en mi cuerpo, o un cosquilleo, o un susurro en el oído, entendía que era un ser fallecido. Sí identifico ahora, después de mucho trayecto, muchos ejercicios también, qué es la energía de un ser vivo o qué es un ser fallecido. Ahí hay una diferencia. Okay. Eduardo, y ahorita nos contabas, ¿verdad?, en la experiencia que tuviste, que la madre se quería comunicar con uno de los hermanos, ¿cierto? Entonces, ¿en algún caso yo puedo ir a una consulta y no, digamos, comunicarme con la persona que yo quería ver, sino con otra? Me ha sucedido mucho. Alguien va a canalizar a un ser específico y llega otro. Llega otro ser querido. Lo bonito de esta sesión o de estos espacios es que es sanador. Entonces muchas veces vienen a saber de un ser, pero realmente el otro espíritu es el que te está hablando y quiere sanar porque no hubo una despedida, por una muerte trágica, por una infinidad de razones, y muchas veces llegan a una conclusión o a un cerrar un ciclo con un espíritu que no esperaban y que de una u otra manera a veces no se mide. Como esa restricción, yo puedo abrir o cerrar el canal de una manera consciente, pero hay situaciones donde el espíritu simplemente llega y tal vez no era el que estaban esperando, sucede. Ok, Eduardo, entonces tú nos puedes, digamos, dar una conexión de una persona desaparecida para conectarse con sus seres queridos. Sí, sí, he ayudado a muchas personas que han podido cerrar ese ciclo hace poco. Esta semana tuve una de esas sesiones que me impactó mucho porque nunca se supo que su ser fallecido estuviese vivo o estuviese muerto. Simplemente se perdió y fue algo como de querer saber si realmente estaba todavía en este plano físico. Cuando yo empiezo a conectar, yo digo, esta energía no hace parte ya de un plano físico, me empieza a hablar de esto, me habla de un evento en el que estuvieron juntos como familia, no volvió a casa, empiezo a hablar o a narrar toda la noticia, la información que me da el espíritu, ya tiene resonancia para el familiar y dentro de esa manera pues logran concretar ese cierre. Muchas veces se ha tratado de buscar esa ayuda de saber, bueno, nunca tuvimos como conocimiento de una persona. Y cuando hacemos la conexión, les digo, siento una energía viva, todavía hay un latente ahí, o simplemente ya no hace parte. Sí se ha logrado mucha sanación y cerrar ciclos de esa manera. ¡Wow! Creo que es algo súper bueno, porque de una forma u otra nos logramos comunicar con esos seres amados, sea que estén desaparecidos o ya fallecidos, pero creo que logramos cerrar como ese panel y saber qué pasó con ellos. Así es, bueno, Eduardo, de pronto te ha tocado que algún cliente llegue a tu consulta y no vaya, digámoslo así, como a cumplir esa función, que es normalmente como comunicarse con un ser fallecido para preguntar algo ya familiar o cómo fue su muerte, todo eso, sino que diga, ay, quiero que me diga el número de la suerte, o ay, quiero que me diga si me van a ascender en este trabajo. Sí, pasa mucho. Digamos que yo dentro de mi canalización puedo conectar información para orientar a unas personas en determinados temas y como canal, ¿sí? Y ya cuando hablamos de otra sesión, que es la medium, que es donde más, digamos, se mueve, donde más me especializo, donde más me conecto, es específicamente con seres fallecidos, pero sí ha sucedido que alguien dice, mira, quiero saber que el número de la lotería, y yo digo, mira, si yo lo tuviese, ya lo hubiera hecho. Ya lo tendría, no tendría por qué estar haciendo, digamos, muchas labores, pero lo hago obviamente desde el amor y de una conexión muy bonita, pero sí ha pasado. Wow. Ahorita decías, por ejemplo, que algunos de tus familiares también tienen como este don. Cuando tú lograste identificar el tuyo, luego fuiste como a estudiar algo o como para poder saber, digámoslo así, tú como qué tipo de don tenías, porque ahorita decías que algunos medium era como de forma telepática, otros de forma auditiva, entonces como para lograr identificar esa parte.
Mira, siento que mi familia tiene mucha sensibilidad, bueno, algunos miembros, esto viene en ascendencia desde mi madre, que es muy intuitiva y siente mucho, pero ya no ahondó, es un poco más recelosa con el tema. Una de mis hermanas también tiene un grado de sensibilidad y viene de mi abuela materna, realmente la conexión también de esta parte espiritual. Entonces es muy bonito poder asumir que todos tenemos algo diferente y empezar a integrarlo a través de una meditación, a través de una concentración de tu propia energía, a identificar qué es lo que a ti te mueve o te gusta. Es decir, cuando tú empiezas a buscar el enfoque de tu vida, dices, esto me gusta y esto no. Cuando yo hago una conexión, yo digo, esto me funciona más que esto. Entonces ahí es central la energía. Casi siempre va ligado a trabajar toda la parte de sanación, trabajar con cristales, minerales, a descubrir un poco lo que son los vórtices, puntos energéticos del cuerpo y sobre todo a trabajar mucho la calma, la paz mental a través de la meditación. Es como en lo que yo empecé a profundizar para concentrar mucho más mi energía. Eduardo, ¿realizas otras actividades aparte de la menudidad? Sí, digamos que como lo mencionaba ahorita, es la forma de orientar a personas con algunos temas en particular, algunos temas base. Conecto también con energías de guías de cada persona, guías angelicales o lo que conocemos como los ángeles. También hay una información ahí para orientar la vida de la persona y hacer lecturas, digamos, más basadas en cosas vivenciales, más que en el ser fallecido. Algunas de esas terapias que ayudan mucho también, que tiene que ver con la parte de radiestesia o lo que es Reiki, que también en algún momento lo llegué a hacer, pero ahorita estoy totalmente enfocado desde la parte mediúnica, es como el plus, digámoslo así. Y ha llegado en un momento, pues según tu experiencia, que tú digas, no, es mejor no tener esta sensibilidad o es mejor tener esta sensibilidad ya que puedo saber un montón de cosas. Es fuerte porque muchas veces si te cuestionas el por qué a ti te eligieron y por qué tu alma decidió venir con esta labor. Es muy fuerte porque en muchos de los casos que he atendido a algunas personas me he dado cuenta el momento de la muerte también de esa persona. Y pues no lo puedo decir siempre, los guías, que son esos espíritus que me guían, no siempre me permiten dar esa información. Pero es muy fuerte cuando viene una persona a tener una consulta, a saber de su ser fallecido, y ese ser fallecido le dice, pronto nos vamos a ver porque estás en un proceso de cierre de ciclos, me ha pasado muchas veces, y digo, ellos me hablan de X enfermedad o que estás en un proceso terminal, y la persona se queda como que, ¿tú cómo sabías eso? Digo, el espíritu te está corroborando que debes de dejar el miedo a la muerte y que te están esperando. En ese justo momento es donde digo, qué fuerte tener acceso a esta información porque hay cosas que no se pueden cambiar, hay cosas que tal vez el filtro te puede decir cómo lo dices, pero no puedes cambiar esa realidad. Es fuerte emocionalmente. Pero nunca he dicho como que no quisiera tenerlo, como que no quiero vivirlo. Más allá de un desgaste a veces, que es como el diario vivir, y que tú dices como que, ah, deme un momento, yo respiro, yo retomo, pero realmente como ya hace parte de mi esencia, lo disfruto al máximo. Eduardo, nos comentabas que tu familia, algunos tienen también el don. ¿Tu familia de pronto sirven también con esos dones o solamente tú te dedicas a la mediunidad? Solo yo he ahondado. Como mencioné, mi madre y mi abuela era la que tenía el don, mi abuela materna. Mi madre es sensible y tiene mucha intuición y percibe cosas, pero ella no hace lecturas, no atiende a un público. Y mi hermana menor, que tiene un grado de sensibilidad también y puede percibir algunos seres, no ha ahondado tampoco, está en un canal más, digamos, de una parte profesional, está enfocada en otro tipo de profesión. Pero realmente el único que tiene esta conexión o ahondó o tiene como ya esa habilidad más desarrollada y que atiende a personas soy yo, soy el único dentro de mi proceso familiar. Por ejemplo, pues he visto yo pues en películas o series, pues ya tú me aclararás, en donde hay situaciones que, digámoslo así, en la serie hay también un médium y como que la persona fallecida o ese ser trasciende como el cuerpo del médium y se comunica a través del cuerpo del médium con las otras personas. ¿Te ha llegado a pasar? Y sí, ¿te has llegado a descompensar o cómo ha sido el momento de recuperación?
Por fortuna, tengo la habilidad de permitirles hasta cierto punto. Okay. No han llegado a ingresar a mi cuerpo, no han permeado mi parte etérica. Digamos que es algo que respeto también como mi espacio. Simplemente hablo como, con ellos como estoy hablando con ustedes, pero nunca han entrado a mi cuerpo. De hecho, desde una parte cultural y religiosa se habla de montar espíritus, dejar pasar espíritus o algo por el estilo. Yo no lo hago. No, digamos, tengo la necesidad de hacerlo, simplemente en esta comunicación muy fluida es donde ellos llegan y me dan información, pero nunca han ingresado a mi cuerpo. Sí me sucede es que me tocan de pronto, siento que me tocan, o en algunas sesiones nos hemos dado cuenta que mueven cosas dentro del contexto y del consultante frente, mueven algún tipo de esfero, algún tipo de artículo, y las personas son como que, ¿cómo sabe? Recuerdo una señora que fue a una consulta y tenía el bolso al lado, y el bolso se movía y lo movían y lo movían, y decía, ¿te estás dando cuenta de lo que está sucediendo? Cuando empieza a ahondar, ¿qué es lo que hay en ese bolso? ¿Por qué el espíritu te está moviendo el bolso? Digo, mira, es que él me está hablando de una cajita que tú tienes. Ahí hay una manillita con el nombre de él. Y me dice que tú la trajiste y que es como que estás esperando que yo te hable de eso. La señora sí abre el bolso, saca la cajita, que estaba muy en el fondo, metida entre otra cajita, y saca la pulserita y muestra efectivamente. Es una manera que el espíritu le estaba diciendo, aquí estoy presente. Se materializan muchas veces energías no agresivas, muy leves, pero nunca han ingresado a mi cuerpo, que es la pregunta. Okay. Eduardo, y te pregunto, ¿alguna vez un espíritu ha llegado a ti sin necesidad que su acompañante o familiar esté presente? O sea, como para buscar ayuda o algo así. Sí, muchas veces, y resuena. Hay información que me llega a veces y digo, ¿pero por qué estoy viendo esto? ¿Por qué escucho esto? Cuando me encuentro con una persona, sea conocida o no para mí, entiendo y empiezo a percibir, digo, mira, creo que te mandan a decir esto, esta información. En muchos momentos de meditación me ha sucedido. Cuando yo hago una salvedad, cuando yo conecto o atiendo a una persona, cierro sesión y digo, le digo al espíritu, te reconozco, ya entregué tus mensajes, con mucho amor, ya debes continuar. Cada quien va con sus espíritus. Tú estás con los tuyos y tú con los tuyos, y yo conecto con mis guías y con mi energía. Entonces cierro ahí y ya no permito como que ingresen mucho a mi energía. Cuando muchas veces cierra esa sesión y estoy meditando, termina el día y necesito como liberar un poco mi cuerpo, ahí es donde empiezo a veces a recibir información de una persona que consulté días anteriores o de alguien con quien me voy a encontrar, como lo mencioné, y me dan información. Muchas veces sí sucede que sin tener el espacio enfocado a eso, llega la información que hay que compartir y yo de la una u otra forma la entrego. Así es. Bueno, familia, aquí tuvimos a Eduardo. Eduardo, te agradezco por haber venido. ¿Cómo te sentiste en la entrevista de hoy? La verdad, muy cómodo. Estuve como en la sala, estuve en familia. Esta es una gran familia, un equipo de trabajo muy, muy, muy bonito. Agradezco también este espacio y poder compartir también de este tema que sana tanto a las personas y que nos quita también un poco el tabú de la muerte, que es algo que está innato en nuestra naturaleza y que a veces evitamos tocar el tema. Así es, familia. Entonces, ya para finalizar, entonces, Eduardo, recuérdanos dónde pueden, digámoslo así, escribirte para tener una consulta o dónde te pueden encontrar. Bueno, a través de las redes sociales, sobre todo en Instagram, a través de la cuenta Fénix con X espiritual o Agenda Fénix, que es la cuenta alterna que maneja mi asistente y mi equipo de trabajo. Ahí se pueden comunicar, ver las publicaciones, la información que constantemente estoy montando, y hay un número de atención que es el 300-673-6644. Es una línea colombiana, evidentemente, y ahí se pueden comunicar, separar su espacio, y ahí va a estar un asistente que les va a dar la información necesaria. Gracias. Así es, familia. Entonces, pues te agradezco, Cami, tanto Eduardo, pues por haberme acompañado aquí en esta entrevista. Y pues bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. En el
En Circo Vegas Fantasy, todos los niños pagan solo 10 mil pesitos en cualquier localidad. Circo Vegas Fantasy, con personajes de encanto y Frozen en vivo. Magia, acróbatas, campeones del BMX y mucho más. Funciones de lunes a viernes 7 y 30 de la noche. Sábados, domingos y festivos 4 y 30 y 7 y 30 de la noche. Estamos en el sur, al lado de la estación Estrella del Metro. Boletas en la tiquetera.com o en las taquillas del circo. ¡Te esperamos! ¡Circo Vegas Fantasy! Parque de diversiones. Atención, Medellín. El parque de diversiones completamente nuevo ya está aquí. Con el poderoso Capitán América, King Kong, la atracción viajera más alta del planeta, el Hotel del Terror, los carros chicones locos y Superman, nuestra máxima atracción, que te pondrá de cabeza a más de 40 metros de altura. Abierto de lunes a viernes de 3 de la tarde a 10 y 30 de la noche. Sábado y domingo de 1 de la tarde a 10 y 30 de la noche. En Ciudad del Río, detrás del Museo de Arte Moderno. Lupin Park. Listo, familia, ya que regresamos de esta pequeña pausa de comerciales, les cuento que me encuentro aquí acompañada de, por supuesto, el invitado, pero antes le quiero contar que estoy aquí con una presentadora, estoy aquí con Daniela, que nos va a estar acompañando el día de hoy en las entrevistas. Pero bueno, Dani, ¿qué esperas de la entrevista del día de hoy? Me gustaría conocer mucho sobre los procesos deportivos, iniciación de coach, sobre gimnasio, sobre el mundo fitness, y gracias a eso tenemos a nuestro invitado, Felipe. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito de cómo son todos esos procesos en el gimnasio, del lugar donde trabajo, cómo inicio todo. Vamos a hablar un poquito de todo. Ok. Bueno, cuéntanos un poquito cómo inició toda esta afición por el deporte. Bueno, en un principio, cuando yo era obviamente muchísimo más joven, yo ahora tengo 26 años, yo me empecé a sentir, tenía acomplejado por mi cuerpo porque yo era realmente muy delgado. Ok, espérate, yo te paso este micrófono. Empezó porque yo me sentía muy acomplejado porque era realmente muy delgado. Entonces, decidí empezar un proceso en el gimnasio y todo esto fue porque mi mamá administraba la tienda de uno de los gimnasios más conocidos que habían en Bello. Okay. Tristemente ese gimnasio pues desapareció, entonces cuando ella estaba allá, yo decidí iniciar el proceso allá. En un principio, pues obviamente todo fue muy duro. Adaptarse pues al ejercicio no es nada fácil. Y obviamente la idea es uno enamorarse del proceso, saber y entender que nunca va a ser fácil, porque todo el mundo, sí, independientemente del gimnasio donde vaya, al otro día amanece prácticamente como recogido y hasta sin poderse mover. Molido.
Entonces llegan y de inmediatamente al día siguiente dicen, no, esto no es lo mío, esto es muy duro, qué tal cosa. Pero no, se trata de entender que es un proceso, porque vos no puedes pretender que, independientemente de la edad que tengas, cuando inicias en un gimnasio, después de toda una vida de sedentarismo, no hacer deporte o algo, pues vos llegas y inmediato vas a ver resultados, o bueno, no vas a sentir absolutamente nada. Las como cosas que no. Las cosas no funcionan pues. Así. Bueno, entonces, obviamente seguí con mucha disciplina, con un plan alimenticio, y los resultados empezaron a verse mes tras mes, porque la meta mía, como era subir de peso, porque estaba muy por debajo, okay. Mes a mes el objetivo era subir a un kilo. Se logró, y a partir de ahí el proceso fue, tuve muchas subidas y bajadas, pero me enamoré de eso, y hoy en día puedo decir que llevo más de 10 años entrenando. Uy, sinceramente, bueno. ¿Quién diría que, digámoslo así, desde un objetivo o un, pues sí, como por una pasión en este caso, saldría un trabajo maravilloso? Sí, en un principio yo realmente no me fui por el camino de ser entrenador, pero si ustedes le preguntan a mis más allegados de cuando yo era joven, van a decir que a mí me fascinaban los deportes y también la competencia, porque soy realmente alguien muy competitivo. No se me va a olvidar el día en el que se puede decir que yo tomé la decisión de decir que voy a ayudar a la gente y voy a ser entrenador. Tristemente, en este mundo se siguen viendo entrenadores, si es que se les puede llamar así, que uno va a un gimnasio y lo típico y común que dicen de nosotros, está el entrenador por allá con la niña bonita, y uno como usuario nuevo o la persona que realmente, ajá, necesita ayuda, es como buscando quién lo ayude, o le toca ir a buscar al entrenador por allá. Cuando yo fui usuario, cuando yo inicié, a mí me tocó sufrir demasiado eso. Llegó un día en el que yo estaba pues en el gimnasio normal y estaba buscando al entrenador. Yo me quedé parado y yo dije, yo no pienso permitir que esto vuelva a pasar, y el día que yo me convierta en entrenador, de verdad me voy a dedicar a ayudar a la gente. Hoy en día pues realmente disfruto mucho mi trabajo, amo ayudar a la gente pues en todo este campo, a la paz hacerlo muchísimo más adelante con otras cosas, pero realmente es algo que yo disfruto, porque yo como entrenador también sé lo que es empezar un proceso, qué es sentirse frustrado cuando no te sientes bien con tu cuerpo, y es entender de que no va a ser un camino fácil, pero con una asesoría adecuada, teniendo la paciencia que se necesita y disfrutarse todo el proceso, se van a conseguir siempre los objetivos que, okay, se plasman. Así es, claramente pues tener como claro como esos objetivos, como tú lo decías, para poder llegar a lograr alguna meta que tengamos pendiente. Me gustaría preguntarte, ya nos contaste cómo fue tu experiencia, tu iniciación, me gustaría preguntar cómo fue el proceso que te llevó a ser coach. Bueno, en un principio, como les dije, yo no me fui por el lado del deporte a la hora de estudiar. Yo estudié más de 2 años algo completamente diferente a esto. Y fue el momento en el que, o sea, yo ya estudiando eso, como no me iba realmente bien, no lo estaba disfrutando, tomé la decisión, esto definitivamente no es lo mío, yo quiero dedicarme a lo que realmente me gusta. Yo ya estaba muy enamorado del ejercicio y siempre fue lo que, se puede decir que yo quise dedicarme, solo que uno cuando es tan joven, uno tiene una mentalidad muy diferente, no tiene la asesoría suficiente y se va por el camino del dinero, por así decirlo, pero es un camino muy largo para llegar allá. Entonces yo me salí de esa carrera. En un principio pues me costó encontrar dónde estudiar, pero pues di con la persona correcta que me envió pues el lugar donde yo inicié a estudiar. Fui segunda generación de ese lugar, hoy estoy pues muy orgulloso de ese lugar, porque al ser segunda generación tuve la oportunidad y tengo la oportunidad de trabajar con compañeros con los que estudié y vienen detrás de mí y ahora trabajan conmigo. Entonces ese es un lugar que tuvo mucho crecimiento, lo sigue haciendo, entonces es algo muy bonito. Cuando yo llegué allá, yo me disfrutaba tanto eso, que a la hora de, por ejemplo, cuando tocaba hacer los exámenes, independientemente de la materia que fuera,
Yo muchas veces ni siquiera tenía que abrir el cuaderno. Yo tenía a todos mis compañeros alrededor estresados, matándose, que leyendo una cosa, que la otra. Y ellos me decían a mí, si usted no repasa, que no sé qué. Llega, los parciales muchas veces eran pasando de a una persona. Cuando todos pasaban, ay, que saqué 3 con algo, 4 con algo. Pasaba yo y yo era el de los que más sacaba la nota más alta. Y dices, pero usted cómo hace, que no sé qué. Cuando uno realmente disfruta y está en el lugar adecuado, ahí es. Así es. Y como tú decías, si es algo que le gusta a uno y fuera de eso genera ingreso, ya ganaste el cielo. Exacto. Ahora nos mencionaste algo sobre las personas que inician apenas en el mundo deportivo. Me gustaría preguntarte, ¿cuál es la edad recomendada para ingresar a un gimnasio? Bueno, eso puede ser un poco debatible porque va muy ligado a la parte biológica de cada persona. Cuando uno es joven, uno puede empezar en un gimnasio, idealmente convencional, entre los 13 y los 16 años de edad. Pueden haber muchos factores que pueden derivar de todo esto. ¿Qué pasa? Yo en lo personal, pues yo también inicié entre los 14 y los 15 años, pero me ha tocado ver cómo pues, de generaciones de ahora, o sea, realmente tienen una estatura y una contextura que uno se asusta, que no parecen que tuvieran esa edad. Pero a la hora de entrar en un gimnasio, si tú estás en esta edad, la idea es que tú tengas una asesoría muy adecuada y muy personalizada, okay. Porque tú debes entrar, es aprender a hacer ejercicio. Entonces, aquí voy con la parte biológica, en este caso, cuando son tan jóvenes, que tienen que cuidarse mucho de lo que son las cargas axiales. ¿Qué es una carga axial? Todo lo que vos debes ponerte acá atrás para hacer un tipo de ejercicio a la hora de agacharse. Todo esto, como están todavía en pleno desarrollo, en formación, si vos no tenés la asesoría adecuada, puedes arrastrar un problema realmente patológico y muy grave ya para toda la vida, porque apenas te estás desarrollando. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado y lo que yo siempre les digo. Entonces, si usted está en esta, la idea es que entre a un gimnasio donde pueda tener un asesoramiento al menos semi-personalizado para que lo cuiden, porque usted debe primero aprender a hacer okay. ejercicio. Entonces, la edad más o menos puede radicar entre los 3 y 16 años con una asesoría adecuada porque todavía les falta mucho por desarrollarse y en el gimnasio si no se cuidan pueden haber problemas. Así es, y pues como tú eres un coach, ¿trabajas en algún lugar en específico? Bueno, yo actualmente soy entrenador en Animal X Sabaneta. Como tal en la marca y en la empresa llevo trabajando ya casi 3 años. El sistema de entrenamiento de allá es un sistema funcional, okay. Sumado un poquitico pues del tema cardiovascular. Realmente es un lugar pues en el que, como nosotros decimos allá en películas, y se va a dar cuenta de lo que puede lograr. Me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu valor diferencial como coach? Bueno, mi valor diferencial como coach, puedo decir que realmente es el amor que yo le pongo a esto, la pasión y la manera en que yo le demuestro a cada persona. A mí no me interesa si, pues, si hay que decirlo, si es gordito, si es flaquito, si es bonita, si independientemente de cualquier cosa, yo siempre le voy a poner el mismo amor y cariño, siempre y cuando la persona tenga la disposición, okay. Porque realmente no depende solo de uno. La otra parte también debe tener disposición a dejarse ayudar. ¿Cuál puede ser como tu recomendación para una persona que está iniciando? Que realmente debe mentalizarse en que debe ser muy paciente. O sea, entender que los resultados no se van a ver al día siguiente ni a la semana. En un primer mes usted va a empezar a notar los cambios, siempre y cuando pues tenga la asesoría adecuada, como he dicho, a nivel fisiológico. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a ver un aumento de fuerza, resistencia, no sé, haciendo el ejercicio puedes sacar más repeticiones, todo eso. En un principio entonces, como te digo, la paciencia, estar muy enfocado realmente en lo que quiere, no martirizarse con lo que son las dietas, porque pues uno realmente pues en este mundo, uno se da cuenta pues que cuando le preguntan, ay, es que me invitaron a comer hamburguesa hoy es jueves, ¿cierto? Entonces, ay, entonces si me la como, mañana tengo que hacer 2 horas de entrenamiento para compensar eso que me comí. No,
no se trata de eso. Usted no puede restringirse a, pues, a una alimentación, porque usted puede conseguir sus objetivos trazados sin tener que preocuparse por eso. Para eso entró a hacer ejercicio. Disfrútese el proceso, no se mortifique. Si lo invitan a comer hamburguesa hoy, cómase. Vaya. Y tranquilo, vaya, entrene, haga lo mismo de siempre. Y no se preocupe que el camino es largo y va a llegar al objetivo. Así no se mortifique. Es. Bueno, según tu experiencia, obviamente todos los cuerpos son totalmente diferentes, pero digámoslo así, una contextura delgada o normal, pues que es los estereotipos que nos han puesto. Uh-huh. ¿A los cuántos meses o a los cuántos años se ven los resultados de un gimnasio? Obviamente con mucha disciplina. Realmente se traza un plazo de 3 meses. Okay. Normalmente, por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo, nosotros trazamos de 1 a 2 meses, por ejemplo, para alguien, para que empiece a dar resultados. Y los cambios, cuando usted es muy juicioso también, porque... La parte difícil no es hacer el ejercicio, es lo que hay detrás de eso, que es por fuera, que es la alimentación. Okay. En el caso de las personas delgadas, si vos querés aumentar masa muscular, tenés que tener una alimentación muy adecuada basada en subir masa muscular. En el caso mío, yo cuando inicié, yo pesaba 49 kilos. Cuando inició el proceso, la alimentación, que empecé a subir 1 kilo por mes, llegué a pesar 56 kilos. El cambio se nota impresionante. Claro. La primera vez que yo me quité la camiseta en el colegio, después de ya llevar varios meses en el gimnasio, la gente se asustó por cómo yo me veía. Y cuando yo miraba al espejo, pues yo no me las creía, porque realmente el cambio es muy grande. Entonces se trata de, o sea, tener mucha disciplina, estar muy enfocado, y se traza más o menos de un plazo de 20. En un mes vos puedes empezar a ver cambios fisiológicos a nivel de fuerza, resistencia, el sistema cardiovascular, todo, vas a ver una mejoría. Ya de ahí para adelante vas a empezar a ver muchísimos más cambios físicos que okay. se van a notar más. Wow. Sabemos que hay algunas personas que cometen como ciertos errores en el gimnasio. Uh-huh. Por ejemplo, es como en la parte del calzado. ¿Qué tipo de calzado es recomendable tener en el gimnasio o pues usarlo a la hora de hacer un deporte? Bueno, realmente, pues si ya hablamos de deporte como tal, ya dependiendo de la disciplina, obviamente hay calzados que son totalmente dirigidos a eso. A la hora del gimnasio, pues realmente no hay un calzado como tal que uno diga, ay, no, tiene que ser eso. Okay. No, con el que usted realmente se sienta cómodo para entrenar, ese es correcto. Una recomendación, pues, que realmente está comprobada, pues si yo mismo lo hago, es que, por ejemplo, los días que uno se dirige totalmente a hacer piernas, es decir, todo el tren inferior, es usar zapatos de suela plana. Okay. Porque eso te permite una mayor estabilidad a la hora de hacer cualquier ejercicio, pues por los pesos que van de arriba hacia abajo, entonces te brinda una mayor estabilidad, entonces es muchísimo mejor. Ya a la hora de hacer cualquier otra zona del cuerpo, lo que quieras hacer, puedes usar cualquier calzado. La recomendación es que si van a hacer tren inferior, hacer pierna, usen zapato de suela plana. Ok. Creo que has escuchado en el mundo del deporte que no entran porque no tienen plata para proteínas o porque no les alcanza el presupuesto. Me gustaría que nos contaras un poquito sobre ese tema de las proteínas, suplementos. Bueno, el tema de los suplementos, realmente la gente también se mete a la cabeza y apenas iniciando un proceso del gimnasio, ay no, que profe, venga, que llevan 2 días, y profe, venga, que proteína me recomienda, que me tomo, que tal cosa, y uno dice, venga, espérense, apenas está empezando, usted todavía no necesita pues nada de eso, primero adáptese, aliméntese bien. Entonces todo esto, eso realmente simplemente son ayudas, eso te ayuda a vos a de pronto acelerar o a mejorar el proceso que vos llevas, porque la base de todo es la alimentación. Así vos con es. La alimentación realmente logras todo. El tema de proteínas y suplementos realmente son ayudas. Entonces la gente no se puede meter en la cabeza de que, ay, que es que si no puedo tomo proteína, no lo voy a lograr. No, aliméntese bien. Así es. Bueno, y ya para finalizar, como tú eres un coach, ¿dónde las personas o nuestros televidentes se pueden contactar contigo para tener asesorías personalizadas o también en la parte de Animal X Sabaneta? Bueno, ya por la parte de Animal X Sabaneta pueden seguir las redes, sale así tal cual, Animal X Sabaneta, pueden preguntar por mí allá,
Ya mis redes personales, pues ahí aparezco en Instagram como PipeArenas96. Me pueden contactar tranquilamente y yo les puedo responder, asesoría personalizada, cualquier duda que tengan. Adicional a eso, yo no solo soy entrenador, también soy certificado como masoterapeuta. Es un masaje, pues, como su nombre lo dice, terapéutico, relajante, para quitar el estrés, todo eso. Con eso trabajo también por fuera de gimnasio, a servicio a domicilio. El entrenamiento personalizado para quien esté interesado también es a domicilio, también clases grupales. Entonces, ya saben, Pipe Arenas 96. Ya por ahí, cualquier duda, inquietud, también les puedo dar mi WhatsApp privado. Entonces. Dale. Entonces, perfecto. Bueno, Pipe y Dani, te agradezco por haber estado aquí en esta entrevista, por habernos contado, por supuesto, tú un poco más sobre el mundo del gimnasio, los deportes, la buena alimentación. Pero bueno, entonces ya saben dónde pueden resolver sus dudas aquí con Felipe. Y pues bueno, familia, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Circo Vegas Fantasy, todos los niños pagan solo 10 mil pesitos en cualquier localidad. Circo Vegas Fantasy, con personajes de Encanto y Frozen en vivo. Magia, acróbatas, campeones del BMX y mucho más. Funciones de lunes a viernes 7:30 de la noche. Sábados, domingos y festivos 4:30 y 7:30 de la noche. Estamos en el sur, al lado de la estación Estrella del Metro. Boletas en la tiquetera .com o en las taquillas del circo. ¡Te esperamos! ¡Circo Vegas Fantasy! Parque de diversiones. Atención, Medellín. El parque de diversiones completamente nuevo ya está aquí, con el poderoso Capitán América, King Kong, la atracción viajera más alta del planeta, el Hotel del Terror, los carros chocones locos y Superman, nuestra máxima atracción, que te pondrá de cabeza a más de 40 metros de altura. Abierto de lunes a viernes de 3 de la tarde a 10:30 de la noche. Sábado y domingo de 1 de la tarde a 10:30 de la noche, en Ciudad del Río, detrás del Museo de Arte Moderno. Lupin Park. Listo, familia, ya que regresamos de esta pequeña pausa de comerciales, les cuento que estoy aquí con Leo. Leo es un fotógrafo que nos va a venir a contar un poquito de qué se trata este mundo, darnos de pronto algunos tips para las personas que no sabemos cómo posar en ciertas fotografías. Pero bueno, les cuento que antes de seguir ahorita con Leo, estoy de vuelta aquí con Cami. Cami, ¿qué esperas de la entrevista del día de hoy? Claro que sí, Angélica. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que sigan súper, súper bien desde sus hogares. Bueno, Angélica, en realidad de esta entrevista espero aprender muchísimo, muchísimo de fotografía, cómo posar y cómo hacer que la luz sirva
a nuestras fotografías. Leo, cuéntanos un poco, ¿cómo iniciaste en el mundo de la fotografía? Hola muchachos, ¿cómo van? Primero que todo, muchas gracias por la invitación. A ver, mi historia es muy, muy random. A ver, yo vengo de un pueblito muy pequeño, se llama Castilla la Nueva, es de los Llanos Orientales. Y bueno, un día yo llegué a la casa y a mí no me gustaban las fotos. O sea, yo odiaba las fotos. O sea, yo, foto, no, a mí no me gusta. Entonces, yo un día llegué a la casa y estaba solo. Entonces, se fue la luz y comenzó a llover. Entonces, yo como que, bueno, ¿y ahora qué hago para desaburrirme? Y me comencé a tomar fotos, así como me llegó el pensamiento como, hey, tómate fotos. Y coloqué el celular en temporizador y me comencé a tomar fotos y me gustó. Entonces, cuando llegó la luz, comencé como a buscar cómo editar fotos y todo eso, entonces como que me gustó toda la movida de fotografía y así comenzó el amor al arte. Claro que sí. Bueno, Leo, cuéntanos cuál ha sido tu mejor experiencia en este ámbito fotográfico. Ok, yo creo que la mejor experiencia es trabajar con las personas que admiro. Yo de niño mi sueño era como tomarle fotos a famosos. Y cuando llegué acá, lo trabajé mucho y lo cumplí. Entonces, como que esa ha sido la mejor experiencia. Ah, súper bien. Wow. Te pregunto, ¿tienes algún tipo de estilo en fotografía o eres de todo un poquito? Soy como más urbano. Okay. Soy más urbano. Soy como más... siempre trato como que mis fotografías sean una película. Que cuando la gente la vea... O sea, como que, no sé, me transmite como una portada de una película o algo así. Entonces, como que siempre trato que sea una película. Entonces, como que considero que ese es mi estilo, como muy film, muy okay. Película. Okay. Wow. Sí, Leo. Y entonces, cuéntanos, ¿qué buscas tú proyectar a través de tus fotografías? Ok, que las personas que la vean les transmitan algo. ¿Sí me entiendes? Como que cada fotografía transmita como un sentimiento, como amor, felicidad y un sentimiento, lo que quiero transmitir en cada fotografía mía. Por ejemplo, aquí en pantalla estamos viendo algunos influencers, algunos cantantes con los que has trabajado. ¿Cómo sí. ha sido trabajar con ellos o tomar fotos con ellos? Okay, no, ha sido una experiencia genial, increíble. Como les digo, es como una experiencia muy chimba porque siempre desde niño... siempre yo los miraba desde el teléfono, los seguía y llegar a trabajar con ellos es como increíble. Un sueño hecho sí, realidad. Sí, es un sueño. Entonces es como yo estoy viviendo mi sueño, literal. Entonces es una experiencia increíble. Wow. Leo, cuéntanos, ¿qué es lo más importante en una composición fotográfica? Ok, hay que tener muchos fundamentos. La exposición... que transmita algo, la foto, no por hacerla por hacer, también hacer las cosas con amor. Claro. Y sí, es también como las luces y todo eso. De acuerdo a tu experiencia, y obviamente pues la tecnología ha avanzado mucho, ¿crees que es mejor con una cámara fotográfica o con un celular ya de última generación, con la super cámara? Hay que ser realistas, últimamente no, los científicos están creando... celulares que ya superan las cámaras, la verdad. Pero no sé, yo siento que no, la cámara da más profesionalismo. ¿Sí okay. me entiendes? Entonces es como yo considero que la cámara, aunque muchos celulares tienen mejores calidades que las cámaras de hoy en día. Así es. Pero no sé, a mí me gusta más la cámara. Claro. Leo, cuéntanos, ¿cómo distingo yo si lo mío es color o simplemente blanco y negro una composición fotográfica? Ok, es de gustos. Sí, es como cada uno tiene su gusto. Hay personas que les gusta más blanco y negro, las fotografías. Hay algunos que les gustan las fotos con colores, llamativos, con mucha intensidad, saturación. Y es de gusto, yo pensaría. Por ejemplo, han habido momentos en los que, como dije en un inicio, a la hora de tener uno como persona una sesión fotográfica, uno tiene claramente sus poses, pero llega un momento en que uno ya se queda con la mente en blanco y uno es como que, ay, me toca posar así. Sí, ¿has dado ideas? Suele pasar. A ver, ideas. No, antes de, por ejemplo, de la sesión, como
buscar referentes, ¿sí me entiendes? Como buscar en Pinterest, como fotografías de modelos o algo así. Entonces uno se guía con todo eso. También uno se puede inspirar. Yo, por ejemplo, para tomar fotos, yo me inspiro es en la música. Yo antes de tomar una sesión, yo coloco música y coloco a ver fotógrafos que admiro. Entonces como que así me inspiro. Entonces inspirarse antes de la sesión, de tomar las fotos y que fluya. Y también sentirse muy relajado y tener una buena conexión con el que le está tomando la foto y es eso. Así es. Claro. Leo, y cuéntanos, ¿en tu familia existe esta vocación o simplemente la fuiste desarrollando a través de la historia ya nos contaste? A ver, no, yo soy el único artista de la familia. Todos son empresarios, todos son abogados, son... sí, todos son arquitectos, yo soy el único artista. por ejemplo, pues ya que estás diciendo que hay que tener una conexión con el fotógrafo, ¿Ha habido algún momento en el que la experiencia sea muy loca a la hora de tomar la foto? No sé, que tú estés tomando la foto y que el cliente se caiga o que llueva. Sí, ha pasado varios. Por ejemplo, me ha pasado con en grandes eventos. Por ejemplo, una vez estaba en un show de Andy Rivera y estaba re lejos de la tarima y yo, ya va a salir. Entonces me tocó correr. Y en ese momento me caí con la cámara. Y fue, sí, un momento penoso, la verdad. Fue pero muy la penoso. Cámara estaba bien. Sí, la cámara, bien. Yo cuando me caí, yo... tranqui. Y sí, o sea, pasan muchas cosas también. Por ejemplo, una vez estaba tomando fotos y entonces la modelo como que vomitó. Estaba como que enferma. Entonces como que uy, entonces estábamos en el metro y vomitó en el metro. Uy. Entonces llegó la gente así, la que limpia en el metro, como que a limpiar ahí como que todo horrible. Entonces sí, hay muchas experiencias que pasan. Wow. Sí, son cositas que pasan. Leo, regálanos un consejo a esos jóvenes o personas que quieran empezar en este ámbito de la fotografía. ¿Cuál sería ese consejo o ese impulso que tú les dirías? Ok, a ver, primero que todo, crean en ustedes y segundo, hagan fotos que la práctica hace al maestro. Yo, por ejemplo, yo mejoré mucho, fue por hacer fotos, hacer todos los días fotos, practicar mucho, que es eso. Y tercero, abran las puertas. Nadie las va a abrir si no son ustedes. Entonces busquen oportunidades. Si se las cierran, rompan la puerta. y eso, y crean en ustedes. Y según tu experiencia, ¿cómo se formaría un fotógrafo de buena calidad? Ok, según mi experiencia, yo creería que es hacer las cosas con amor. Yo soy una de las personas que dice que cuando uno hace las cosas con amor, todo, en todo, ¿sí me entiendes? Es hacer las cosas con amor y creer en uno mismo que uno es capaz de llegar a ese nivel. Yo de pequeño yo dije, no, yo quiero llegar a ese nivel de fotografía y creí en mí y acá estoy. Así es. Entonces, bueno, familia, aquí tuvimos a Leo, que nos estuvo contando un poquito sobre el mundo de la fotografía, aclarándonos ciertas dudas. Y pues bueno, Leo, ¿cuáles son tus redes sociales? A ver, me pueden encontrar en Instagram como leofotos29 y ya, ahí pueden ver mi trabajo. Así es, entonces Leo, te agradezco por haber venido y pues ¿cómo te sentiste en la entrevista? No, genial. Y muchas gracias a ustedes por la invitación, la pasé genial y ya, muchas gracias. Bueno, espero que ustedes también hayan disfrutado este programa, este momento aquí. Bueno, Leo, te doy las gracias, Ángel, a ti también. A ti por haber acompañado aquí, tanto a mí como al canal de Teleenvigado y al programa Vivo Hoy, aquí en esta entrevista, en donde cada momento estamos aprendiendo un poquito más. Pero bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. En el circo.
Disco Vegas Fantasy, todos los niños pagan solo 10 mil pesitos en cualquier localidad. Circo Vegas Fantasy, con personajes de Encanto y Frozen en vivo. Magia, acróbatas, campeones del BMX y mucho más. Funciones de lunes a viernes 7:30 de la noche. Sábados, domingos y festivos 4:30 y 7:30 de la noche. Estamos en el sur, al lado de la estación Estrella del Metro. Boletas en la tiquetera.com o en las taquillas del circo. ¡Te esperamos! ¡Circo Vegas Fantasy! Parque de diversiones. ¡Atención, Medellín! El parque de diversiones completamente nuevo ya está aquí, con el poderoso Capitán América, King Kong, la atracción viajera más alta del planeta, el Hotel del Terror, los carros chicones locos y Superman, nuestra máxima atracción, que te pondrá de cabeza a más de 40 metros de altura. Abierto de lunes a viernes de 3 de la tarde a 10 y 30 de la noche, sábado y domingo de 1 de la tarde a 10 y 30 de la noche, en Ciudad del Río, detrás del Museo de Arte Moderno. Lupin Park. Bueno, familia, ya que regresamos de esta pequeña pausa de comerciales, les cuento que estoy aquí con unos super invitados que nos van a contar un poquito sobre la libertad financiera, cuáles son los mitos, cuáles son esos pros y contras y desde qué edad, digámoslo así, puedo yo tener una libertad financiera sin ningún percance. Pero bueno, aquí tenemos a José y a Gloria que nos van a contar un poquito sobre esto. Entonces, bueno, y les cuento que también estoy acompañada aquí con Dani. Dani, ¿qué esperas de la entrevista del día de hoy? Me gustaría conocer mucho sobre las finanzas, el tema de las telecomunicaciones, y gracias a esto tenemos dos invitados especiales, José Angulo y Gloria Arguello. Así es, bueno, entonces, José y Gloria, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, muy contenta, muy agradecida de estar acá en el canal, y es un placer para mí. ¿Cómo te encuentras? Fantástico, fantástico, muy complacido por la invitación y de conocerles también, y por ende saludar a toda su amable audiencia. Así es, bueno, entonces, como les contaba en un inicio, el día de hoy vamos a estar hablando como de la libertad financiera. Pero bueno, antes de empezar, me encantaría comentar y preguntarte a ti, Gloria, ¿cómo ha sido tu proceso en la compañía de telecomunicaciones? Bueno, te cuento, les cuento a todos, hace 5 años hago parte de la compañía, y la verdad que el día que me compartieron de esta bendición, que siempre digo que es una gran bendición, pues yo estaba orando al cielo por una empresa grande y poderosa en nuestro país. Y ese día, a través de un Zoom, conozco de la compañía nuestra, y empecé a compartir con mis amigos de esta bendición. Wow. Hoy pues ya tenemos negocios en muchos países y miles de clientes. Es una oportunidad muy grande porque las personas pueden ganar dinero de algo que todo mundo usa y todo mundo paga, como son los servicios esenciales.
Ok. José, cuéntanos un poquito cuáles serían como esos servicios esenciales. Los servicios, por eso dice esenciales, todos los usamos. Telefonía celular, internet, televisión, gas, electricidad. Y en los países europeos, por ende en Estados Unidos y en Canadá, tenemos también servicios de salud, viajes y turismo. Wow. Gloria, cuéntanos un poquito sobre el tema de las finanzas. Bueno, ese es un tema bastante extenso y especialmente en este momento que estamos viviendo. Y gracias a nuestra empresa, pues las personas pueden alcanzar libertad financiera con nuestra compañía. Hoy, pues vivo totalmente diferente a lo que vivía hace 5 años, gracias a esta oportunidad. Y es muy sencillo, o sea, poder decir que alguien tenga libertad en 5 años a través de algo que todo el mundo usa y todo el mundo paga, pues es muy viable. Creo que las finanzas hoy de todas las personas se encuentran un poquito agobiadas por la carestía y por tantas situaciones, y nosotros somos una oportunidad grande para ello, para que la gente pueda tener libertad y generar ingresos, dinamizar su economía. Eso me encanta de lo que hacemos hoy. Así es. Bueno, José, cuéntanos un poquito quién específicamente o qué público específicamente puede tener libertad financiera o puede lograr esta. Todo ser humano que tenga una intención de cambiar su realidad y que sea mayor de 18 años, 18 años en adelante, hasta que... Hasta que se muera. Hasta que se muera. Hasta la última respiración. Tiene la posibilidad, tiene la gran oportunidad, amas de casas, estudiantes, profesionales e inclusive aquellos empresarios que en este momento están viendo que sus empresas se están yendo a pique. Para ellos saben lo que es la economía solidaria y ellos saben lo que es poner en riesgo su economía, y para ellos también esa es esta gran oportunidad. Y antes de continuar, para mí es un placer poder estar con nuestra... Nosotros le decimos cariñosamente, en el equipo es nuestra mamá. Ella es la supercampeona, le decimos en Colombia y en Latinoamérica, porque prácticamente el negocio o la actividad que nosotros hacemos en Latinoamérica está debajo de Gloria Arguello. Como te decía anteriormente, le decimos la mamá de los pollitos. Bajo de ella está toda la organización, Colombia, México... Mucho México. Wow. Y más que todo, pero... Y es para mí un placer poder compartir micrófonos con ella. Es un honor, Glorita. Gracias por permitirme estar a tu lado. Gracias a ti. O sea que, como quien dice, aquí tenemos una tesa de tesas. Una poderosa. Gloria, cuéntanos qué consejos nos podrías dar para nuestras finanzas personales. Bueno, lo primero que yo siempre digo es que las personas tienen que tomar acción, porque en la acción está la sabiduría. Así es. Y ser muy organizados en lo que hacemos, muy enfocados, y donde pones tu atención pues está el resultado. Entonces siempre recomiendo estar muy enfocado en lo que tú quieres. Para yo poder tener una libertad financiera, ¿es necesario sacrificarme? Bueno, yo creo que todo lo grande que alcanzamos en la vida tiene sacrificios, ¿sí? Pero vale todo. Así vale es. La pena, vale la alegría, lo vale todo. Wow. Y según la experiencia tanto de José como de tu Gloria, ¿cómo ha sido esa experiencia y cómo lo ha sido en este proyecto? Bueno, le doy la palabra a José. ¿Cuál Disculpa, es tu experiencia en el proyecto? En el proyecto que están manejando ustedes. Bueno, mi experiencia ha sido fascinante, porque no solamente es lo que se gana económicamente el dinero, sino cómo se crece personalmente, que se crece como individuo, como persona en todos los ámbitos, porque interactuamos con diferentes tipos de personas, con diferentes idiosincrasias, con diferentes personalidades, e inclusive Colombia es un país plurcultural. Entonces, interactuando con todas esas personas, es mucho más lo que se enriquece uno como persona, posiblemente como dinero, porque el dinero no tiene límite. Y otra de las cosas es que En esta nuestra empresa no hay límite. Todo depende de cada uno de nosotros. Todo depende. Y como tú le decías y le preguntabas a Glorita, para las grandes cosas demandan grandes sacrificios. Y sin una corona de espinas es imposible que haya gloria.
porque desafortunadamente nosotros queremos las cosas fáciles y microondas, eso no va. Las cosas que valen la pena demandan de sacrificio. Así es. Gloria, cuéntanos cómo podemos iniciar esta libertad financiera. Bueno, es muy sencillo. La compañía ingresó a Colombia hace más de 4 años y tú puedes conectarte directamente con José o conmigo y ahí yo te explico cómo tú puedes desarrollar nuestro negocio. Nosotros somos una compañía legal en Colombia y en muchos países que estamos aquí para quedarnos, para construir riqueza y ayudar a muchas personas a construir riqueza. Ahora tú me preguntabas que cuál ha sido esa gran experiencia que hoy tenemos en nuestra empresa. Pues es poder ayudar a mucha gente, a que construya y riqueza. Realmente así aquí es. Lo podemos hacer. Yo soy testimonio en estos 5 años de lo que hemos vivido acá. ¿Y cómo se inicia? Pues de una forma muy sencilla. ¿Tú usas telefonía celular, internet, televisión? Y siempre has pagado por esos servicios, todos ustedes. Y nuestra compañía te da la oportunidad de que ahora empieces a ganar de esos servicios que siempre has pagado. Que cambies ese gasto obligatorio por una fuente de ingreso mes tras mes tras mes. O sea, ganar de un cliente que tienes y que haces una sola vez, ganar todo el resto de tu vida. Wow. Eso es realmente construir riqueza. Ganar como ganan los millonarios, ingresos residuales, recurrentes, mes tras mes tras mes. ¿Y yo cómo puedo hacer parte de este proceso o cómo puedo ingresar con ustedes? Ok, es sencillo. Compras una licencia en nuestra compañía, te haces distribuidor independiente de nuestra empresa y empiezas a generar ingresos de tus clientes, de servicios esenciales. Okay. Y también de todas aquellas personas que tú le ayudes a que traigan clientes. Así se hace. Wow. Es muy sencillo, es muy simple. Por ejemplo, el mejor negocio que yo haya conocido, para mí, es el negocio más inteligente, es el negocio de más sentido común que yo haya escuchado. Y he trabajado y he tenido negocios tradicionales, pues hoy tengo 61 años, o sea que ya he caminado un poco de rato. Por ejemplo, ahorita decías que llevas aproximadamente 5 años y eres la vicepresidenta. ¿En algún momento llegaste a pensar que llegarías a donde estás en este momento? Bueno, les cuento lo que ocurrió. Hace 5 años yo no sabía ni prender un computador. Con eso les cuento que no me imaginé en ese momento, pero como yo supe, cuando me hablan de nuestra compañía, que era una bendición por la que yo había pedido, no estuve pensando que no era capaz de hacerlo. Yo dije, voy a ser capaz de hacerlo. Y empecé a tomar acción, por eso les dije que la verdadera sabiduría está en tomar acción y a confiar mucho en lo que iba a hacer. A estudiar la compañía, una empresa con toda la solidez, la seriedad y una empresa ingresando a Latinoamérica gracias a que se rompen los monopolios de telecomunicaciones. Dije, aquí lo podemos lograr, lo podemos hacer. Y empezamos a trabajar, a compartirle a los amigos, a los familiares, a los amigos de los amigos. Y hoy tenemos negocio en muchos países. Y hoy ya sé manejar el computador. Ay, wow, o sea que, digámoslo así, de querer aprender algo, surgieron muchos resultados. Muchos resultados. Y lo mejor es que tú no vas a estar solo. Aquí nuestros líderes, y le llevamos paso 1, paso 2, paso 3, a que nosotros no podemos iniciar aprendiéndolo todo, sabiéndolo todo. En la vida todo se aprende. Solo es que haya disposición, deseo de salir de la situación donde está. Aquí le llamamos paso 1, paso 2, solamente que se quiera dejar o nos queramos dejar enseñar, porque aquí se aprende haciendo y se gana obedeciendo el sistema que ya está establecido. Sencillo. Wow. Sí. José, cuéntanos un poquito desde qué momento yo puedo con ustedes en este proyecto empezar a tener ya ganancias. O sea, ¿cuándo ya puedo ver, ya, o sea, esto sí vale la pena? Ya ahora mismo, si quieres ahora mismo, hoy hacemos tus primeros clientes. La primera cliente eres tú. Wow. Tu papá, tu mamá, tus hermanos, tu novio, tu esposo. Y ya hoy, el próximo viernes, bueno, ya no alcanzamos porque mañana es viernes. El próximo viernes ya tienes tu primer cheque. Ya puedes ir a cobrar. Y con la condición de que eso que hagas esta semana, el próximo mes, marzo, ya no comienzas en cero. Comienzan a contar de los que tienes en febrero. En abril te cuentan los de febrero y marzo. Wow. Y en el 2023 te cuentan los del los 2023, 24, 25, estos mismos. Tienen que o sea, lo que finalicé. Total.
Wow. Sí. José, y cuéntanos, ¿crees que el camino indicado para crear esa libertad financiera es ahorrar o invertir para lograrlo? Juntos, ahorrar e invertir. Si ahorra y no inviertes, eso no produce. Tienes que ahorrar e invertir. Bueno, pero depende, ¿a qué le llamas tú o qué es para ti libertad financiera? Para muchos de nosotros, libertad financiera es tener cómo pagar los servicios hacia el mercado. Para otros, libertad financiera es tener, pagar servicios y mercado, cómo tener la economía para mandar a tus hijos a la universidad, viajar. Depende de la libertad que tú quieras, la que estés buscando. Lo importante es que tú no dependas de un patrón, de un jefe, sino que tú mismo crees, y esa es la oportunidad que tenemos, tú misma te haces tu cheque. Si en el mes de febrero, te ganaste 2 millones de pesos, ya lo aprendiste a hacer. En el mes de abril, mayo, te puedes ganar 2, 3 veces, porque depende de ti. El sistema ya está. Solamente depende de ti dejarte enseñar. O no, te repito, se aprende haciendo y se gana obedeciendo el sistema. Y me gustaría preguntarles a ambos, ¿hace cuánto iniciaron con la compañía? Yo conocí a la empresa en enero del 2018. Y nuestra compañía llegó oficialmente a Colombia en septiembre del 2018. Y a partir de enero de ese año, pues empecé a estudiar la empresa. Y en noviembre de ese mismo año, yo me hice vicepresidente regional de nuestra compañía. Y bueno, pues todo ha cambiado desde ese momento. Sabemos cómo se hace, podemos enseñarles, acompañarles. Les podemos enseñar a construir riqueza, a dinamizar la economía de muchos hogares. Y algo muy lindo que tiene nuestra empresa, tú ahora le preguntas, José dio esa respuesta, ¿qué es lo que, el valor más grande que te ha llevado de tu compañía? Pues no solamente ha sido tan el dinero, porque Dios no me deja mentir cuando digo que nunca había ganado en una empresa como he ganado en la nuestra. Y algo muy, muy valioso ha sido el crecimiento personal que yo he tenido. O sea, yo hoy, después de casi 5 años, puedo decir que no soy la misma Gloria Argüello que era en ese momento. Estoy dejando un legado no solamente de riqueza material a mis futuras generaciones, a mis nietos, sino de una mejor abuela, de una mujer más confiada, de una mujer que sabe para dónde va. Y tú, José, cuéntanos un poquito. Totalmente de acuerdo con lo que dice Gloria. Ella es mi patrocinadora, bueno, ascendente, como te decía anteriormente, nuestra mamá en el negocio. Yo inicié en septiembre, el 20 de septiembre del 2018, ya había iniciado la compañía, pero como esto, las cosas buenas se comparten, y a mí el que me compartió fue un amigo. Y yo le digo jocosamente, amigo es aquel que conoce todo de ti, sabe todo de ti, y te sigue amando, y comparte, quiere verte mejor, ya que el amigo quiera o no probar o experimentar, ya ni manera, se nos sale de la mano. Pero esos son los amigos. Y lo mejor, como te decía, tantas cosas buenas que tiene nuestra empresa, para mí, lo mejor es que estoy construyendo un legado. Imagínate, Gloria dice que tiene 60 años, yo soy mayor que Gloria. Yo tengo 66. Bueno, imagínate que yo sé que mis hijos, mis nietos y mis futuras generaciones, alguien les va a contar que su abuelo se atrevió a enfrentar sus miedos y construir un legado que ellos van a disfrutar a futuro, porque esto no es solamente lo de hoy, es lo que vamos, lo que trascendemos. ¿Y a cuánta gente podemos influenciar y decirle que sí se puede? Los límites están en la mente. Así es, los límites están en la mente, y por supuesto, como ustedes tuvieron metas, todo el mundo tiene metas, entonces hay que tener mucha disciplina y claramente hacer lo imposible para poder lograrlo. Así es. Bueno, ¿cuáles son esos errores que se suelen cometer a la hora de tener una inversión, generarla o tener la libertad financiera? Bueno, errores yo creo que todos en el camino cometemos mientras aprendemos, y ahí es donde está el verdadero éxito de un negocio, que tú en el momento que cometas un error, pues ya sabes que de esa manera no se debe volver a repetir. Y aprender de esos errores, pues es lo que nos lleva a construir una historia de éxito. Así es. Pues, errores creo que siempre en la vida misma, los seres humanos en el camino, pues vamos aprendiendo de ellos. Y aquí, pues al principio yo sí, como no tenía el conocimiento, pues muchas cosas hice como no era,
Hoy, afortunadamente, ya sabemos cómo se hace, ya sabemos enseñar cómo se hace para que las otras personas pues no cometan esos errores que cometimos nosotros al principio. Así es, entonces José y Gloria, les agradezco por haber venido el día de hoy y por supuesto también a ti, Dani, por haberme acompañado en esta entrevista y en las entrevistas del día de hoy. Entonces, bueno, les agradezco por habernos contado un poquito sobre sus experiencias, un poco más del contexto sobre este proyecto. Pero bueno, familia, ya hasta aquí llegamos, les agradezco por haber venido y recuerden que como siempre nos vemos cada 8 días los jueves a 1:00 p.m. por Canal Tele Envigado en vivo hoy. Hasta luego.